La siguiente pregunta la firma el señor Bustos y se interesa por las cucarachas. Señor Bustos. Bueno, más que por las cucarachas, que no tengo mucho interés, la verdad. Es por la... Además me dan un asco. Es por la plaga de cucarachas y por la respuesta que el ayuntamiento está dando ante el incremento de la población de este bicho en este verano. Muchas gracias. Gracias. Espero que disculpe la broma, pero a estas alturas era para relajar un poco el ambiente. Señor Enríquez. Sí, pues las estamos tratando de controlar la población. Pero vamos, sí conocemos evidentemente las condiciones favorables que se han dado esta primavera y al principio del verano para su proliferación. Y por lo tanto hemos anticipado las tareas de desblatización, que es como técnicamente se llama, y ha habido una baja el 20 de junio por una intervención quirúrgica, no de la cucaracha, sino de los que matan las cucarachas, de la brigada de zoonosis. Y la última pregunta que me hacía es que si se ha comenzado más tarde. Ya le he dicho que no, hemos anticipado los trabajos prácticamente un mes antes que otros años. Gracias, señor Enrique. Señor Bustos. Bien, bueno, la cuestión es sencilla. Sabemos que es cierto que determinadas plagas se incrementan en verano, pero no es menos cierto que una adecuada intervención municipal mejoraría esta situación. Y nos da la sensación de que esa intervención municipal a la que antes aludíamos no ha sido la más adecuada, ya que multitud de zonas de la ciudad están sufriendo de forma intensa una plaga de cucarachas, como decíamos. Los vecinos y vecinas están protestando y con razón, porque además no están observando avances positivos significativos, lo que aumenta la inquietud y el malestar. Entendemos que la campaña ha empezado tarde y ha empezado mal, sin los efectivos necesarios. Esto ha hecho que estemos a finales de julio y que el problema siga creciendo. Miren, aquí no se debe ahorrar, aquí no. Es un programa de control de plagas ligados directamente a la salubridad de nuestros barrios y ahí no hay que escatimar. Imagino que la mayoría lo han visto, pero para el que no haya tenido ese desagradable encuentro, les aseguro que hay calles por las que de noche hay que ir de puntillas. Entonces, les pedimos desde Izquierda Unida que incrementen y mejoren las labores de control de plagas, tanto en la fase de prevención como en la de intervención. Como decía, es un tema de salubridad pública y conviene dedicar a ello los máximos esfuerzos. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Señor Enríquez. Sí, pues no, mire, aquí no hemos recortado absolutamente nada. Se ha producido una incidencia de salud en uno de los operarios el 20 de junio. Pero fíjese, dice usted que se ha empezado tarde. Pues no, señor. El año pasado se empezó, como la práctica habitual, en torno al 11 de mayo. Este año hemos empezado el 15 de abril, precisamente por las lluvias y las condiciones. Una de las características de estos bichitos para que proliferen es que haya mucha humedad y calor. Bueno, pues han dado estas circunstancias. Lo que sí ha habido son dificultades por esas lluvias tan tremendas que ha habido, tan abundantes en la primavera y en el principio del verano, que han impedido una continuidad del tratamiento. Ha habido veces que no han podido los operarios hacer el tratamiento por esas circunstancias meteorológicas. Por lo tanto, se ha empezado antes y se ha tratado de poner los medios. Evidentemente es un bichito pues muy, muy sorprendente. Para darle un dato, es bueno, que están sobre la Tierra parece ser que de hace 350 millones de años. Los dinosaurios sucumbieron hace 65 millones de años. Y aquí están estos insectos y parece que incluso sobrevivirán a un ataque, a un potencial ataque nuclear. Bueno, esto para que veamos con quién nos las jugamos. Y aparte, una hembra de cucaracha, según la especie, la alemana concretamente, que es una de las que hay, pues puede producir en un año 100.000 cucarachitas. O sea, fíjese usted a lo que nos enfrentamos. Es realmente eso sí que es un arma de destrucción masiva, digamos, natural. Entonces, por darle otro dato objetivo, es decir, sí teníamos miedo a que hubiese eso que usted denuncia, pero las quejas, un dato objetivo. En 2012, a 13 de julio, las quejas ciudadanas o peticiones de servicio fueron 351. A 24 de julio de 2013, 321. Es decir, este año, a pesar de esas condiciones, hay menos quejas ciudadanas. Lo que pasa es que los tratamientos se tienen que hacer a primera hora de la mañana, porque estos bichitos pues, son de vida nocturna. Y al día siguiente es cuando salen a morir al exterior. Y es posible que esa mayor proliferación por esas condiciones haya más presencia de las cucarachas que salen precisamente de su entorno de vida para casi morir en el exterior, que es lo que se pretende. Y para darle otro dato también, para que vea que estamos trabajando con mayor intensidad, llevamos 2 años incrementando las zonas de tratamiento. Antes solo se trataban los zócalos y las alcantarillas y ya desde hace 2 años también estamos interviniendo en el interior del saneamiento. Por lo tanto, sí que estamos aplicando más medios, pero nos enfrentamos, como digo, a un enemigo bastante pertinaz. Muchas gracias, señor Enríquez, por esta lección sobre las cucarachas que nos acaba de proporcionar.